Buenos días, profesores, maestros, comunidad de educación secundaria técnica. El día de hoy, en su programa de viernes de charlas pedagógicas, tenemos lo que es los enfoques de la asignatura de física. Para ello, nos acompañan el profesor Héctor. Héctor Castañeda, de la Escuela Secundaria Técnica 65, invitado para platicar de ciencias. También nos acompaña el profesor Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Roberto Olvera Torres, pertenezco al área 2 Norte de Operación y Gestión en la función de asesor técnico pedagógico. Muchas gracias por la invitación a este espacio de trabajo. Y también nos acompaña el profesor Ramiro. Muy buenos días, Ramiro López Carrillo, asesor técnico administrativo del área 2 Norte de Operación y Gestión. Gracias por la invitación. Aquí estamos para servirles. Muy bien, entrando en materia, lo que queremos ahora en esta charla es, un poquito para iniciar, verificar con el profesor Ramiro, con la experiencia que ha tenido no solamente como docente, sino también como director y ahora como inspector o en el área de supervisión, ¿cuál ha sido o cuál es la situación que el profesor de educación, perdón, el profesor de física tiene con sus alumnos cuando va a empezar su ciclo escolar, profesor? Bien, primeramente observamos que los alumnos que llegan a esta asignatura de física en segundo grado todavía no son buenos observadores. No saben escuchar, aunque están oyendo, no prestan atención. También con frecuencia estos alumnos asisten no por convicción, sino porque sus padres son los que los llevan a la escuela como una obligación. Particularmente tienen muy pocas herramientas de matemáticas, lo cual les dificulta entender los procesos de la física. Se les dificulta también llegar al análisis y a la síntesis en sus trabajos. Ahí me surge en esta parte del diagnóstico, profesor. En el aula, ¿usted se da cuenta cuál es el problema que ellos tienen cuando usted inicia sus sesiones? ¿Cómo es que se da cuenta de este tipo de problemas, profesor? En sí, lo que nos marca el programa es fomentar la reflexión y el análisis. La herramienta matemática sencillamente no debe de ser tan marcadamente en la asignatura. Lo fundamental es análisis y reflexión, comprensión del fenómeno que se está estudiando. Posteriormente, si se hace un buen análisis, el mismo alumno con su mecánica podrá deducir qué herramienta matemática va a utilizar y lo hace de una forma sistemática. Muy bien, esto de empezar con el diagnóstico es una parte del proceso de planeación, pero muchas veces los maestros no tienen en esta situación de la planeación claro cuál es el enfoque. Y a veces seguimos con un enfoque de lo que ha sido la reforma del 93 y nos cuesta trabajo o les ha costado trabajo entrar a la reforma de 2006 y ahora con las modificaciones de 2011 se presenta una situación un poco problemática para ellos. Profesor Roberto, ¿cómo podríamos empezar a definir este problema del enfoque? Bueno, muy bien. Primeramente que nada, quiero agradecer el trabajo colaborativo que nos proporcionó la jefa de enseñanza de la asignatura de física, la profesora Elizabeth Espinosa Mendoza, que no pudo estar con nosotros porque está realizando ahorita unos trabajos especiales, pero que ella también forma parte de este equipo. Bien, en cuanto a la pregunta que nos plantea el licenciado Armando, bueno, ya primeramente quiero comentar que no se nos olvide que desde mi particular punto de vista, la física es la materia más hermosa que existe. Es una asignatura sencilla, es una asignatura divertida. Que bueno, también tiene mucho que ver precisamente el perfil del profesor para ver con la forma como la aborda. Entonces, particularmente, ya concretando la pregunta que nos hace el licenciado. Bueno, no hay que olvidar que en el año de 1993, en los planes y programas, había una alianza, bueno, había una liga entre las tres asignaturas que son biología, física y química, pero no estaba tan estrecha, no estaba tan marcada.
A partir del año de 2006 es entonces cuando ya se marcan más los énfasis y es ahí entonces en donde la física ya comienza a trabajarse por competencias, aunque no estaban perfectamente definidas. En el año de 2006, entonces ahí sí ya se trabaja y se favorece a la autonomía del estudiante y es ahí precisamente donde entonces también entran los proyectos. Para este año 2011, ya los planes y programas, si ya algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de revisarlos, se habrán dado cuenta que las competencias están perfectamente definidas. Entonces, yo creo que la principal diferencia que nos plantea aquí el licenciado es justamente la autonomía que se le da al estudiante, que ahora sí ya el profesor, no olvidemos, es únicamente un acompañante de la enseñanza. Pero a veces se confunde, profesor Héctor, esta autonomía con dejar solos a los estudiantes y no darles el acompañamiento. Finalmente, el aprendizaje, para el aprendizaje es importante y destacado el papel del docente. Sí, el docente debe ser el mediador, el que logre que el alumno llegue a un conocimiento. Si el docente no planea, entonces nunca va a el docente lograr de una manera efectiva que el alumno llegue a lograr la competencia que se marque. Aunque en el 93 no se marcaban competencias, las competencias se ven, hemos descubierto que decir comprensión estaba la palabra y el maestro debe de ayudar a que el joven o el educando alcance esa meta. Bien, en este proceso de enseñanza-aprendizaje llega para los maestros de física. ¿Cuál sería el problema, o no el problema, sino cuál sería el flujo que desarrollaría un maestro, profesor Roberto? Muy bien, bueno, yo creo que de alguna manera, partiendo de la independencia de cada profesor y de la idea que tenga uno de sus proyectos de clase, la metodología o el camino, como es el que nos marca el licenciado, el flujo sería de alguna manera el mismo. Es decir, siempre están marcados los aprendizajes esperados. Cuando uno ya tiene claro cuál es la meta a la que vamos a llegar, entonces nosotros ya nos damos a la tarea de diseñar estrategias con nuestros grupos, también tomando en cuenta que todos los grupos tienen naturalezas distintas. Entonces, es ahí donde entonces nosotros comenzamos con las ideas previas que tienen nuestros educandos. A partir de esas ideas previas, nosotros vamos a diseñar diferentes estrategias, las cuales nos van a permitir entonces llevar a cabo los diferentes proyectos. Hay que recordar que, bueno, en los planes y programas se manejan alternativas de proyecto, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que no entren ahí inclusive las opiniones de los mismos alumnos. Entonces, ya una vez que se tenga esto muy claro, vamos a llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya una vez que nosotros vamos al siguiente paso, podemos entrar en los aspectos de evaluación, autoevaluación y coevaluación. Ya una vez que tengamos también este paso desarrollado, vamos nosotros a determinar el nivel de logro, el alcance que nosotros hayamos tenido, para finalmente terminar con esas conclusiones y la toma de decisiones que nos va a permitir rectificar el camino que nosotros seguimos en este flujo. ¿Y cuáles serían los ámbitos entre uno y otro ciclo por este profesor? Bueno, de hecho nosotros si revisamos también precisamente esta parte en los planes y programas, nos habremos dado cuenta que en el 2006 se abarcaban 6 ámbitos. Para esta ocasión en los planes y programas del 2011 únicamente se están tomando en cuenta 5. ¿Cuál es la diferencia? Que para el último ámbito la ciencia y tecnología o el conocimiento tecnológico fueron unidos. Y respecto de los bloques, ¿estos continúan siendo los mismos o hubo una reducción en bloques, profesor? Bueno, de hecho siguen siendo la misma cantidad, en cuanto a números siguen siendo 5, pero ahora la diferencia ¿cuál es? Que el bloque 1, 2 y 3 fueron ajustados, es decir, se revisó la estructura, se revisaron los contenidos y ahora se les dio otro nombre, es decir, por ejemplo, en el caso particular del movimiento, bueno, ahora ya no se parte de lo que era la descripción, sino ahora ya se liga con las fuerzas, teniendo claro que obviamente el movimiento y las fuerzas van ligados, pero el bloque número 4 y el bloque número 5 se respetaron como estaban en el año 2006. Muy bien, teniendo en cuenta esta consideración del enfoque, los bloques, los diferentes ámbitos, ya entrando en materia en el aula, profesor, hablamos de conceptos, pero finalmente usted es el que está ahí en el aula y se enfrenta a una situación de ver a los alumnos, de tener control, etcétera, y son muchas las demandas que ustedes tienen como profesores. ¿Cómo inicia usted su clase de física? Bien, quisiera que me pusieran mi retablo y los videos que traje. Porque el aula no es solamente un lugar cerrado en 4 paredes, es también el patio, es también el campo, es también en la plaza cívica, que usemos esos lugares para que el alumno vea que la física no es un libro, no es un cuaderno, sino que es parte de nuestra vida. Esa es la parte más difícil de un profesor. Entonces mi secuencia didáctica puede partir ya sea del tema como tal, o del experimento.
¿Sí están viendo el video? ¿Están pasando el video? En el video yo pongo a los muchachos a lanzar una pelota y que después en una forma lúdica estamos jugando, les dije, vamos a gritarle a la persona que aviente la pelota. Ahí no hay nada de conocimiento, sino nada más quiero que observen. Cuando pasemos al aula, debo de promover mediante una discusión de grupo, lo que llamamos plenaria, que externen sus ideas. ¿Qué pasó? ¿Por qué una fue lanzada con mayor fuerza? ¿Por qué otra no fue lanzada en una dirección determinada, aunque se la haya marcado? Que ellos vean, que me digan cuál fue la trayectoria, cuál fue, si fue línea recta, si obedeció o no obedeció la compañera, etcétera. Pero yo debo de generar preguntas. Después de que hagamos las preguntas, van a salir palabras que pedirá, ya sea yo el que escriba las palabras que están diciendo ellos, o yo propongo palabras como las de trayectoria, rapidez, velocidad, etcétera. Posteriormente, hacemos un trabajo de investigación con el texto, dentro de la misma aula. No tengo por qué romper mi secuencia mandándolos a casa. Ellos deben de investigar en equipo, si es necesario, un solo término para después socializarlo con todo el grupo. Muy bien, tenemos aquí felicitaciones al profesor Roberto de la Escuela 63, la 65 también los alumnos de la escuela se reconoce al profesor Héctor, la 69, al ser masificación de la educación es una limitante. ¿Cuál es la actividad de mediación en la que debe darse mayor énfasis? Profesor, ¿quién gusta contestar? La de mayor énfasis, vuelvo a repetir, debe de ser fomentar la comprensión y el análisis en los fenómenos que el joven vive. Si no damos ese tiempo de 30 o 40 minutos en el aula para que el alumno externe sus ideas, va a ser muy difícil que comprenda de manera científica un evento. Ese es el reto que tienen los mediadores de ciencias. No irse a la parte teórica, sino a la parte de análisis. Bien, profesor, esto implica que tienen que tener determinados aprendizajes y competencias. En esta situación que usted, y en esta práctica que usted nos muestra, ¿qué tipo de aprendizaje esperamos y qué competencia queremos de su práctica que usted está dando? Los aprendizajes esperados es entender qué es velocidad. Es una trayectoria, a los muchachos les hablo de una misma trayectoria. ¿Quién lo hizo más rápido? Si ellos llegan a entender quién el que empleó menos tiempo tiene mayor velocidad y la relación de que a menor tiempo mayor velocidad, entonces estamos comprendiendo una situación algorítmica. Ellos, si yo hablo así, ellos no me van a entender, pero sí van a saber que el que gana es el que usa menos tiempo. Esa es la mediación que debemos de hacer nosotros con los muchachos. Con sus mismas palabras deben entender y después hacer ¿cómo lo podemos llamar? La referencia con lo que nos dice el texto con palabras científicas. Ya le toca al mediador o al maestro hacer esa traducción y que el joven aprenda a traducir científicamente. Me surge la inquietud en esta parte de si ellos tienen también planteado, conocen o se les da a conocer cuáles son el tipo de aprendizajes que ellos que de ellos se espera, como las competencias, y no solamente eso, sino las prácticas que van a tener. O sea, ellos participan en este proceso, profesor. Normalmente no, pero para eso debe estar el mediador. Deben de participar, y si no lo hacen, vuelvo a repetir, nosotros debemos de buscar la secuencia didáctica para que lo realicen. Ya que lo busque, deberé de escribirlo, porque yo con mi coordinador debo de tener bien escrito mi planeación. Si no funcionó, pues entonces pondré en mi plan de clases lo que no funciona, para no volver a caer en ese error. Los muchachos no tan fácilmente los vamos a convencer de algo si no le damos esa capacidad de asombro. Eso, yo debo ser el primero de asombrarme
y después contagiar a mis alumnos. Licenciado Armando. Sí, en ese sentido, licenciado Armando, si usted me permite, quisiera apoyar el comentario del profesor. Efectivamente, como lo comenté al principio, yo creo que lo que tenemos que buscar es que la asignatura de física sea divertida para nuestros muchachos. Entonces, ahí en ese caso yo sugiero una gama de posibilidades que tienen diferentes recursos tecnológicos. Bueno, sabemos que hoy en día pues tenemos al alcance diferentes estrategias, diferentes materiales. Y bueno, yo sí quiero comentar un punto particular. Probablemente a algunos de ustedes les haya tocado ver un programa muy famoso en la época, en la década de los 80s, 90s, no recuerdo bien, pero todavía hoy en día, aunque ya no lo transmiten en televisión abierta, lo podemos encontrar en el internet, ¿verdad? Que es el famoso mundo de Big Man. Entonces, ahí sí me gustaría que los profesores se den a la tarea en un tiempo que tengan libre de que pues, se metan a la página de YouTube y ahí directamente tecleen ustedes el mundo de Big Man y se van a encontrar una amplia gama de videos. Y del tema que ustedes busquen, efectivamente ahí la ventaja es que esos videos, aunque es un programa estadounidense, todos vienen doblados al español. Entonces yo creo que esa es una buena alternativa. Los que tuvimos la oportunidad de ver esos videos, era verdaderamente un programa sumamente divertido y nos hacían ver la física, no nada más la física, también la biología y la química como algo sencillo, como algo divertido y verdaderamente atractivo. Esto más que nada como comentario. Y también no olvidar que la mayoría de las escuelas, si no es que todas, cuentan con una biblioteca, una videoteca ahora ya, con materiales también que son muy valiosos, tanto de biología, física como química. Particularmente yo tengo algunos, trabajé con ellos y creo que son de mucho apoyo. Gracias. En el caso de, volviendo al tema de velocidad, finalmente en la práctica usted desarrolla algunas preguntas o hace algunas prácticas. Por ejemplo, yo pienso que aquí se podría manejar parte de lo que es el proyecto con diferentes alternativas para los alumnos que pueden manejar carreras de tanto de velocidad, 100 metros, 200, 400 metros. ¿Qué se podría manejar con esto? Debemos de considerar que un proyecto, la base inicial la propone el profesor, pero son los alumnos los que deben de elegir, porque deben de identificarse con tal. Ahorita nosotros tuvimos por televisión las Panamericanos, ¿por qué no hacer un proyecto sobre las brazadas en natación o las zancadas en atletismo? ¿Cuál es la diferencia de prepararse para un maratón, para una marcha olímpica, para 400 metros, para 200 metros? Esa es la propuesta que el maestro debe dar, pero el alumno debe de escoger cómo va a presentar un proyecto, ya sea en forma física, en forma teórica, en forma de presentación, usando las TIC. Es el alumno con toda su gama de juventud y de ideas, lo que debe de enriquecer el trabajo de la ciencia dentro del aula y no es solamente las ideas del profesor. Bien, de la escuela 55 nos dice el alumno aprende desde una parte lúdica y por eso la transversalidad, un ejemplo es la educación física aplicada a la física. La escuela 69 nos señala traducción de un lenguaje científico a cotidiano. Si el mundo de Big Man es genial y es muy dinámico. Buen ejemplo de las TICs. Muy bien, tenemos además de esta parte, yo le quería en su experiencia como director, profesor Ramiro, a veces tenemos una dificultad y esta dificultad es que no siempre damos los espacios para que nuestros maestros desarrollen casos concretos de la vida común en este grupo, en esta parte de la educación masiva. Son muchos los grupos y a veces no tenemos el espacio o a veces no se les da los espacios a los maestros. ¿Qué nos podría decir de eso, de acuerdo con su experiencia, profesor Ramiro? Muy bien, en este sentido cabe aclarar que no por hablar de una escuela disciplinada, en donde todo es demasiado rígido, se está dando el aprendizaje. Por ello es más importante y conveniente el uso de todos los espacios disponibles en el plantel. También es importante que el maestro que da la asignatura de física conozca los materiales y equipos que existen en los laboratorios de ciencias para poder hacer uso de ellos. Pero todos los espacios, áreas verdes, canchas y demás áreas del plantel deben estar a su disposición, siempre y cuando esto prevalezca, el que no por estar en movimiento se está en desorden. Muy bien, también me tengo la inquietud de que yo he visto algunos museos que
tienen algunas prácticas, por ejemplo, Universum o el Museo de Óptica de la UNAM, de la Luz, el Museo de la Luz aquí en el centro. Profesor, ¿qué nos puede, en su práctica, en el aula, usted recomienda este tipo de participaciones de los alumnos en los museos? También recordemos la participación de los padres en la educación. Este es un buen momento de invitar a padres a que lleven a sus hijos al museo. Llámese el tecnológico de electricidad, llámese el de Universum, el de Luz que está ahí en el mero centro. Cualquier museo, para empezar, es bueno. A mí me gusta mucho el de antropología. ¿Qué tiene que ver con la física? Es de los pocos museos históricos que puedes tú entrar y salir sin tener que pasar por todas las salas. Tiene una distribución para la aplicación en movimiento formidable. El arquitecto que lo hizo pensó en el futuro 2060. Esa visión que se tiene debe de descubrirla el padre con su hijo. La educación ya no es también nada más aula, no nada más es directores, supervisores, profesores, también es invitado el padre de familia, y no olvidarnos que es nuestra célula vital. Muy bien, tenemos dos últimas preguntas, porque ya los tiempos nos están comiendo. Dice, la escuela 80, la física con carácter lúdico se comprende más fácilmente. Prueba de ello es la escuela siempre abierta. Si tiene razón, ahí tenemos buenas prácticas con los alumnos. La escuela 3, gracias por sus aportaciones, nuestros profesores de física están atentos. Muy bien, pues alguien si quiere agregar algo, profesor Roberto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, a mí sí me gustaría despedir este espacio de trabajo con una frase que se me quedó grabada desde los años 90 y que inclusive tiene mucho que ver con la física, de un extraordinario atleta, es particularmente el atleta que más me ha impactado, y que él decía lo siguiente, y que como les comenté va muy acorde con las ciencias: en mi vida he fallado, fallado y vuelto a fallar, y por eso es que triunfo. Muchas gracias. Muy bien, les agradecemos habernos recibido en su escuela. Muchas gracias, profesores, gracias por su atención. Los esperamos en la siguiente viernes de charlas pedagógicas. Gracias.